Ya llegó el modding cardón de la Lex y como ya viste, pues está demasiado rota. Por fin le hicieron justicia a esta pistolita que era muy infravalorada. No solamente ha logrado ser relevante ahora, sino que también se ha catapultado a ser de las mejores secundarias de todo el juego, por no decir la mejor. Así que en este video veamos cómo poder aprovecharla bien. El modo de disparo del modding cardón es un proyectil de plasma que es prácticamente igual que el de la Catchmoon, pero mucho mejor. No solamente en cuestión de estadísticas, sino que también tiene un proyectil mucho más amplio, lo que implica que podremos alcanzar a más enemigos. Y además todos los disparos tienen impacto asegurado. Si a esto le sumamos que tenemos baja cadencia de fuego, podemos hacer un buen uso de este mod. Bien, ahora veamos las evoluciones. En la segunda evolución, las dos opciones nos dan más daño base y la segunda bonificación se obtiene mediante algún otro requisito. Este nos pide que nos rompan los escudos y este que tengamos alguna habilidad canalizada. Entre las dos, esta es la que puede llegar a ser más constante, así que vamos a elegir esta. Además de que la eficiencia de munición solamente afecta al modo normal, no al modo incarnon. En la tercera evolución la verdad es que todas son muy buenas opciones, así que aquí podrías elegir la que te sea más cómoda. En mi caso yo prefiero elegir esta. En cuanto a la última evolución, esta solamente da daño a los disparos a la cabeza. Esta nos da buen porcentaje de estado, pero de por sí ya tenemos una buena probabilidad de estado predeterminada, así que no es necesario. Esta nos da más probabilidad crítica y daño crítico, así que definitivamente esta es la mejor opción. Bien, ahora hablemos de las builds. Con prácticamente todas las builds que te voy a mostrar hoy vas a poder one-shotear a todos los enemigos, pero esta en particular está centrada justamente en eso, en poder one-shotear todo, ya que estamos concentrando todo el daño posible en el disparo directo. Y bueno, se podría decir de que es la build principal. En la build usamos los tres mods galvanizados. El daño directo es tan fuerte que podemos hacer uso de punto de mira galvanizado. Y justamente como estamos usando este mod, podemos usar precisión secundaria. Usamos dos mods elementales de 90 para ser corrosivo. Usamos los dos mods de crítico y en este caso también uno más de daño crítico. ¿Por qué dos de daño crítico? En primer lugar, recuerda que en Warframe los críticos no se limitan solamente a críticos amarillos, naranjas y rojos, sino que existen los tiers críticos. Y bueno, basándonos en la fórmula, mientras más alto sea el tier crítico, mejor si modeamos más daño crítico. Esto por cómo funciona la fórmula. Con esta build logramos alcanzar 561% de probabilidad crítica, así que en este caso conviene tener mucho daño crítico en la build. Por último tenemos este mod Exilus que aumenta la velocidad de proyectil. Es importante para poder aumentar el alcance del disparo. Como ya te había mencionado, el mod hemorragia es muy bueno en el mod incarnon, así que esta segunda build está centrada en los cortantes que puede hacer este mod, y de esta forma podremos hacer que la Lex escale a niveles mucho más altos. Y además esta también hace un buen trabajo contra los acólitos. En la build, esta vez hacemos viral con un mod de 90 y el otro de 60. Y aquí en vez de punto de mira galvanizado, usamos un mod de facción. Esta build también la podrías usar en interrupción grinier de nivel 9000. En ese caso lo que te recomendaría es quitar el mod Exilus y poner el mod de 90 de frío. De esta forma vas a poder bajarte a enemigos regulares con simples disparos y a los demoledores los vas a poder one-shotear quitando armadura. Obviamente que usando un arma de estados y todo eso. Ahora para la build corpus obviamente nos vamos con toxina para poder traspasar los escudos, y como tenemos un buen porcentaje de estado prácticamente todos los disparos serán de toxina, y además esta build también la hace muy bien contra los acólitos. En la build esta vez volvemos a hacer uso de punto de mira galvanizado y usamos los dos mods de toxina y obvio también el mod de facción, y aquí otra vez precisión secundaria. En esta ocasión también podemos hacer una build de gas, ya que los disparos alcanzan a muchos objetivos al mismo tiempo y además tenemos un buen porcentaje de estado. Y recuerda otra vez de que para esto necesitas algún Warframe que pueda juntar enemigos. Como siempre, las dos Warframes que voy a recomendar para hacer esta sinergia son Zephyr y Jire, ya que ambas pueden juntar enemigos y también pueden aumentar mucho el DPS del arma. Si deseas usar a otros Warframes, lo que podrías hacer es usar habilidades del Minto como la de Mag y la decora. En la build esta vez hacemos gas obviamente, pero usamos el mod prime de calor, más que nada para aumentar bastante el daño directo, ya que recuerda que las instancias de gas no se ven afectadas por mods elementales, o sea da igual si usas este mod o el de 60-60, todo este porcentaje de daño elemental que da este mod solamente afectará al daño directo, y aquí también usamos torrente letal.
Ahora veamos las recomendaciones para un Riven de la Lex. Sería una muy buena idea si te consigues uno por la alta disposición agrietada, aunque lo más probable es que lo vayan a bajar en el futuro, pero bueno, de momento es una muy buena idea tener uno. Los positivos más recomendados serían multidisparo, daño crítico, probabilidad crítica, toxina y probabilidad de estado. Toxina porque en todas las builds estamos usando un mod de toxina, así que si tienes un Riven que tenga ese elemento puedes reemplazarlo justamente por ese mod de toxina. Y la probabilidad de estado no le servirá a la primera build, pero sí a las demás, así que puede ser una estadística viable. Y por último, los negativos que más te recomendaría que tengas en tu Riven serían estos de acá. Ok, espero que las builds te hayan gustado y que te sirvan, y ya nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.